A nigga finna get loose. Huh? A nigga finna get loose. Huh? A nigga finna get loose. You told me before that you was at a party before that they attended, and you said the party was weird. Tell me about that. I guess that's what Tupac was talking about, the Illuminati and shit. It's like Vivica Fox was with this big gay man. He was 6'9". They called him, his name 6'9". He had the red hair with big old booty and shit. Nobody was gay no more. What the fuck is going on here? It's just a lot of weird shit, dude. You know what I'm saying? Both bisexual, they do weird things in their house, and young men have left their house fucking screaming to get away from them in their mentorship. Jada Smith no está tomando prisioneros mientras expone la verdad de las rumoreadas fiestas sexuales de Will Smith y P. Diddy. Bueno, Jada nunca ha sido el que rehúye la controversia, incluso cuando se trata de la rumoreada sexualidad de su propio padre. Pero la pregunta es, ¿qué está pasando realmente a puerta cerrada? ¿Y qué tiene que decir Jaden sobre los rumores de que su padre es gay? Prepárate para un viaje salvaje mientras Jaden está listo para lanzar algunas bombas importantes. La megaestrella de Hollywood, Will Smith, no es ajeno a la controversia. Ya sea su vida personal o profesional, este actor, productor de cine y rapero ganador de 4 premios Grammy, siempre está en la cima de las noticias de las redes sociales, y no hay duda de que las celebridades aman las controversias, tanto buenas como malas. Ha habido varios rumores sobre la sexualidad secreta del actor. Recientemente, la estrella de Aladdin fue acusada de salir con su coprotagonista masculino, Dwayne Campbell. No solo eso, la youtuber Trisha Paytas también acusó a Will Smith de manipular sexualmente a sus bailarines. Bueno, que Will sea gay no es nada nuevo, ya que antes de que la actriz Alexis Arquette falleciera en 2016, afirmó que la exesposa de Will Smith, Sherry Giampino, se divorció de él porque atrapó a Will en la cama con otro hombre. Según el Daily Mail, Arquette escribió una publicación de Facebook eliminada desde entonces. Cuando Jada se declare gay y su esposo barbudo admita que su primer matrimonio terminó cuando ella apareció, sirviendo a su sugar daddy Benny Medina, entonces los escucharé. I'm with Puff, and he's in the exotic bookstores and he's doing shopping. He's taking things off the shelves and stuff like that. So there's one part he picked up some things from up here on my left side. And then he picked quite a few of them down. I'm like, okay. He put them in the bag. So when I went by there and I looked up there and it said butt plugs. Later on that afternoon, this rapper and him, they all in the room together. Puffy Flavor Camp. There you go. To learn flavor some Flavor Camp. Yeah, flavor that's camp. What it was called. Well, very curious things taking place. Uh-huh. And I didn't necessarily understand it. Uh-huh. Yeah, I like when you like this, Daddy. Yeah, when you put my bag Daddy, I like when you scrambling and scraping for shit. No, I like that. What? You said I like when you do it like that, Daddy. Parece que Will no es el único gay del que vamos a hablar aquí, ya que recientemente los rumores sobre el magnate del hip hop y productor, también conocido como Diddy, sobre ser gay también han surgido. No solo eso, el ex guardaespaldas de Diddy, Gene Deal, dijo que Puff a menudo era sexualmente fluido y una vez llevó a Xzibit a un club gay. También dijo que había visto a Diddy participar en actos homosexuales diciendo, "Lo sé de hecho porque yo estaba allí". Él dijo, "Gene, mira la puerta y no dejes que nadie entre". Le dije, vigilaré la puerta, y mientras miraba la puerta, él y un hombre salieron corriendo desnudos. Dijo enfáticamente, te estoy diciendo lo que vi. Incluso los fans ahora creían que a Diddy le gustan los hombres. Una de ellas tuiteó, Diddy es gay y no hay debate. ¿Recuerdan los premios de la Academia 2022 cuando Will Smith sorprendentemente subió al escenario y golpeó a Chris Rock? Bueno, adivina quién fue el rescate en ese momento. Nada menos que Diddy. Trata de normalizar el entorno diciendo, Will and Chris, we're gonna solve that like family at the gold party, okay? But right now we're moving on with love. Everybody make some noise. Parece que Diddy tiene sus ojos puestos en Will en ese momento, ya que ambos parecen ser vistos en múltiples fiestas juntos. Bueno, ser gay todavía está bien, de acuerdo con las normas actuales, pero la rareza de Will Smith con el mismo sexo está totalmente en otro nivel. Incluso Adam 22 está de acuerdo con él al decir, Will Smith is a little weird. Puede que no lo sepas, pero Will tiene su propia forma espeluznante de mostrar afecto a su propio hijo. Ridiculous.
Bueno, Jaden encuentra todo este afecto bastante espeluznante y repugnante, que hace que las acciones de Will sean más inapropiadas. Incluso los fans critican a Smith por su comportamiento espeluznante y extraño como figura paterna de Jaden. Uno de ellos comentó, «Hacer esto en público todavía no hace que deje de ser espeluznante. Es espeluznante». Otro agregó, «No es extrañar que Jaden se convirtiera en un adolescente fan de los zombies. Estaba traumatizado por su propio padre». A pesar de todo, Jaden es como su padre, ya que los rumores de la vida amorosa gay de Jaden Smith también han estado alborotados durante mucho tiempo. El actor y rapero nunca ha comentado públicamente sobre su orientación sexual, pero sí mencionó brevemente salir con Tyler, the Creator, en una entrevista de 2014. Tyler, the Creator, is my f***ing boyfriend. It's true. No hace mucho, Tyler, the Creator, ganó el Grammy 2019 en la categoría del Mejor Álbum de Rap y se sintió abrumado con su primer Grammy. Agradeció a su madre y a todos sus fans por estar ahí para él y apoyarlo. Fue un momento emotivo para él y su familia en los Grammy. Jaden Smith también mostró su apoyo al tuitear, «Mi novio acaba de ganar un Grammy». Tyler, the Creator, tuiteó en respuesta diciendo, «Jaja, eres un loco, hombre». Más tarde, Jaden Smith respondió, «Se lo dije a todos, no puedes negarlo ahora». Si bien Jaden nunca ha declarado explícitamente su orientación sexual, sus comentarios y acciones pasadas sugieren que puede ser bisexual o pansexual. Cualquiera que sea la sexualidad de Jaden, nunca ha tenido miedo de desafiar las normas y expectativas sociales. Por otro lado, es bastante extraño ver que Will estaba muy enojado con la noticia de que su hijo podría estar saliendo con un hombre. Pero no tiene ningún problema si hace lo mismo a puerta cerrada. Jaden y yo somos muy serios sobre encontrar lo que son. And encouraging them to be what they are, because you can never be happy being what you're not. The greatest gift that I can give my children is the freedom to be who they are. Parece bastante hipócrita diciendo eso, ¿verdad? Durante una entrevista, mientras hablaba sobre las relaciones de Jaden, Will dijo que cree que Jaden es estúpido porque no sabe cómo mantener las cosas en su vida en secreto. Todo lo que podemos decir es que, cuando se trata de apoyar, Will Smith no es el indicado. No solo eso, Jaden Smith odia cómo está su familia en este momento y desea que Tupac pudiera ser su padre en lugar de Will Smith, ya que nunca le da el apoyo que quisiera de él. También lo deseaba porque él y su madre tenían lo que Hollywood llamaba la mejor conexión del mundo. I'm looking at this picture right here of Tupac on the shirt right there, and Tupac asked to marry my mom, and she for Pac. Best friends. Right. Like, well, they say marry your best friend, but I'm glad they didn't. Yeah. He's like, yeah. So am I. Yeah. You know? Para Jaden podría ser bueno si Tupac estuviera allí en lugar de Will, ya que no entendía la relación entre sus padres. Incluso dijo, una vez que salí al mundo y vi cómo se siente la gente acerca de mis padres, sentí presión. No entendí y sigo entendiendo más y más cada día que son solo un elemento básico en el mundo e hicieron que la gente se sintiera de una manera que nadie ha hecho sentir a nadie. Agregó, así que simplemente no entendí cuán arraigados están en el hip hop también. Por otro lado, la hermana de Jaden, Willow Smith, escribió una carta al rapero fallecido cuando tenía 11 años, rogándole que volviera para que su mamá pudiera ser feliz. Todo este incidente fue discutido por el influencer Kevin Samuels mientras leía la carta en su podcast. Women love you around the world, and this is what's going on in your house. Your wife is in love with a dead man. Dear Tupac. I know you are alive someplace. I think my mommy really misses you. Can you please come back? Can you come back so me and my mommy can be happy? I wish you were here. I really do. Tupac got killed in what, 95, 96? Willow never met Tupac. Why is this little girl writing a letter to Tupac? Why is Will Smith's daughter writing a letter to Tupac? What is being said in that house to get this little girl not writing Santa Claus, not writing the Easter Bunny, writing Tupac? Bueno, ahora podemos ver las eficiencias de Will Smith como padre y esposo tan claras como el día. Y si no lo sabes, Tupac era enemigo de Diddy. Así que podría ser la razón por la que a Smith le gusta Diddy. Además, Diddy apoyó a Biggie, que era el enemigo natural de Tupac. Por eso, a Jaden no le gusta a Diddy, ya que preferiría a Tupac sobre Smith. No es que solo los hijos favorezcan a Tupac, sino que parece que Jada también extraña a su amor perdido hace mucho tiempo, y Smith no está ni un poco feliz con eso.
Mientras estaba sentado con Oprah Winfrey, Will Smith expresó sus celos furiosos que tenía hacia la conexión de Jada con el difunto Tupac Shakur. Were you ever jealous of the love Jada had for Tupac? Oh, yeah. And that was in the early days. Yeah. You know, they grew up together and, you know, they loved each other, but they never had that, you know, they never had a sexual relationship. Yeah. But they had come into that age where now that was a possibility. And then Jada was with me, you know, so, you know, Pac had a little thing on that. But she just loved him like he was the image of perfection. But she was with the Fresh Prince. I couldn't handle it, you know. I was the soft rapper from Philly, right. And he was Pac. Right. Yeah, no, I was deeply, deeply insecure, and just I wasn't man enough to handle that relationship. Will continuó compartiendo que sintió una extraña felicidad cuando su relación con Jada comenzó a progresar, ya que ella había pasado menos tiempo con Tupac, lo que él llamó un tipo de victoria retorcida. También dijo, si ella me elegía a mí sobre Tupac, no había forma de que pudiera ser un cobarde. Rara vez me he sentido más validado. Estuve en una habitación con Tupac en múltiples ocasiones, pero nunca hablé con él. La forma en que Jada amaba a Pac me hacía incapaz de ser amigo de él. Era demasiado inmaduro. Bueno, si no lo sabes, Jada y Tupac compartieron una amistad excepcionalmente cercana. Los dos asistieron juntos a la Escuela de Artes de Baltimore y rápidamente se volvieron inseparables después de conectarse sobre su pasión compartida por las artes teatrales. A pesar de años de especulación sobre si había o no más en su amistad, tanto Jada como Tupac confirmaron que las cosas entre ellos eran platónicas. I really did believe that he was going to be here for the long run. Right. And so when I think about it, I still get really mad. I get mad at God, I get mad at him, I get mad at everybody. Podemos especular que ella amaba a Tupac más que a su esposo, ya que Smith se sentía inseguro acerca de su relación. Tal vez por eso está pasando más tiempo con su amigo gay, Diddy, hoy en día. Pero quién sabe. Al ver la situación algo espeluznante de la familia Smith, los fans tuvieron algunas reacciones hilarantes en Twitter. Una de ellos tuiteó, en este punto, Tupac es la tercera rueda en la relación de Will y Jada. Estoy segura de que su espíritu se pregunta cuándo lo dejarán en paz. Otra tuiteó, extraño los días en que no sabíamos nada sobre Will y Jada, aparte del hecho de que estaban casados y ambos eran realmente bonitos. Eso es todo por hoy, amigos. Hasta la próxima. Adiós.